¿Dónde estoy? Quédate quieto, tienes que descansar. ¿Quién eres? Hola, yo te rescaté de esa violenta batalla. Soy la doctora Tomomi Sakakudo. ¿Saka qué? ¡Sakakudo! ¡Chanfle! Te hiciste daño mientras peleabas, pero aquí ya estás a salvo. ¡Chakonju! ¡Chakonju! Ya se despertó. Señor Sakamoko, pensé que estaba muerto. Te dije que no estaba muerto. Y no me vuelvas a tirar al agua, que me costó salir vivo de ahí. No me he presentado todavía. Mi nombre es Villamoto. Espero que los nunchakus te hayan sido de ayuda. Sí, me fueron de gran ayuda. Ese ninja que me atacó era muy fuerte. Fumao tiene gente muy poderosa trabajando para sus propios intereses. ¿Cómo dejaron que Fumao llegara a ser emperador? Es una larga historia, verás. Hace algún tiempo gobernaba el emperador Yamagato. Todo era prosperidad hasta que un día la paz fue interrumpida. Un hombre muy poderoso llamado Fumao se volvió emperador tras la muerte de Yamagato. Todos sospechamos que fue Fumao quien lo asesinó. Fumao nos prometió vidas plenas y abundantes, y así ha sido, pero por las noches han aparecido misteriosos ninjas que roban el pueblo y espías en las sombras. Fumao es quien ha contratado a estos ninjas para robar al pueblo. ¿Para qué quiere robar? Es el emperador, puede tener lo que quiera. Quiere tener un objeto en especial, un pergamino, pero no sabe dónde está. ¿Para qué quiere un pergamino? No es un pergamino cualquiera. En el mundo existen dos pergaminos. Hace 500 años, el maestro enchufado logró plasmar en dos pergaminos un hechizo que abre las puertas del mundo de las sombras. Por eso desde hace mucho tiempo, uno de los pergaminos fue enviado a China y el otro se mantuvo en Japón, alejado de uno del otro ya que estaban protegidos por un conjuro de las sombras que lo hacían indestructible. Ni el fuego ni nada ha podido destruir esos pergaminos. Ahora bien, creemos que Fumao proviene de China y sabemos que tiene un pergamino en su poder. Está buscando el otro pergamino y por eso tiene a esos ninjas a su alcance, para robar a la gente y tener alguna pista del pergamino faltante. ¿Y cómo quieres que crea todo esto? Tal vez esto te ayude a convencerte. Yo soy la protectora del pergamino. Por eso yo los contraté, para que vinieran desde China, señor. Usted puede ayudar a Villamoto a combatir a esos ninjas. Los ninjas se han fijado en sus habilidades para las artes marciales y han debido pensar que usted es el protector. Sí, y me robaron mi bolso. La familia imperial era la responsable de cuidar el pergamino, pero muy pocos dentro de la misma familia sabían sobre eso. Desde que murió Yamagato, su sobrina ha cuidado ese objeto en secreto. ¿Eso quiere decir que tú eres...? Sí. Soy la sobrina del emperador Yamagato, y reclamaré el trono de Fumao. Así que tú eres quien debería ser emperatriz por ley, y además eres la protectora del pergamino. No parece muy fuerte. No lo digas muy alto. Es increíble que tenga esto en mis manos. Pensaba que era una leyenda. ¿Conoces sobre los pergaminos? Había escuchado una leyenda parecida en mi aldea hace mucho tiempo. Pero no puedo creer que alguien quiera jugar con el poder de la oscuridad.